sucedió hoy en Caracol Guaviare. Habla Jorge Quiroz, director de la cárcel municipal de San José del Guaviare, sobre la manera como se fugó, alias Chimú, de la cárcel de San José del Guaviare. En el momento que el guardia abrió la puerta, lo empujó y salió por la puerta principal en plan de huida, corriendo. Gracias a Dios y el apoyo de la policía y la información, se logró capturar en el mismo acto, ¿no? El secretario de Educación, Luis Carlos Granados, ofreció detalles sobre el resultado de los mejores IFEX en los colegios públicos del departamento del Guaviare. Un resultado positivo para el departamento del Guaviare. El máximo puntaje son 500 puntos. Y el Guaviare sacó 401 puntos. Una joven del departamento del Guaviare, del colegio Alfonso López Pomarejo de San José del Guaviare, Valeria Vega Torres. Yo quiero felicitarla por este medio de comunicación a esta jovencita. Edison Martínez, defensor del pueblo regional Guaviare, destacó el trabajo que hacen las instituciones y organizaciones sociales para que sean respetados los derechos humanos. Es fundamental que todos nos unamos, instituciones, sociedad civil, organizaciones protectoras de derechos humanos, para que entre todos podamos construir Guaviare, poder generar espacios y entornos que permitan que nuestros líderes y lideresas del territorio puedan ejercer su trabajo. Los invitamos para que esta semana continúen conociendo estas y más noticias en nuestra página web www.guaviareestereo.com. Se suscriban en nuestro canal en YouTube, Guaviare Estéreo, y sigan nuestras diferentes redes sociales, también con este mismo nombre, Guaviare Estéreo. Hoy por hoy, Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.